parece que estuviéramos en la playa, pero no estamos en la playa. Hola, muy buenas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos en un restaurante que se llama My Friends. En un restaurante que se llama My Friends. Bueno, ya le traigo. Hola, gracias. Bueno, nos han dado unas recomendaciones de este lugar que dice que es económico y tiene muchísima variedad gastronómica. A ver, estamos en un lugar súper chévere. ¿Dónde estamos, chica? Cuente. En la playa de Huanchaco. Bueno, sí, estamos en la playa de Huanchaco. El lugar se ve bonito. Miren. Afuera está una combi. Vamos a ver la combi, ¿viene la combi? Está una combi, se llama Sur Shop. Bueno, es una combi de una tienda porque venden gorritas, muchas artesanías, creo yo. Pero está chévere, está padre, está padrísimo. Entonces, vamos a ver qué hay para poder pedir nuestro almuerzo. Bueno, aquí, bueno, dice... La entrada es algo vegetariano, eso es lo que nos dijeron, pero aquí hay pollo a la plancha, 15 soles, milanesa de pollo, 15 soles, bueno, un sinnúmero de cosas, espagueti criollo con pollo, 15, en carnes, lomo saltado, chaufa de lomo, 15 soles, espagueti criollo con lomo, también hay comida vegetariana, ¿ves? Saltado de vegetales, espagueti criollo con más vegetales, bueno. A ver por acá, pescado a la plancha, 17, apanado de pescado, sudado de pescado, 17, pescado a lo macho, ¿cómo será eso? 22 soles, dice arroz, marisco y filete de pescado, bueno, acá dice arroz con marisco, 16 soles, picante de marisco, chaufa de marisco, arroz con langostino, 20 soles, está bien, está súper chévere, ¿eh? Súper chévere. Wow, vean. ¿Tubo es de? Chicha morada. Chicha morada, ah, ya, chicha morada. Wow, qué chévere. Gracias. Sí, gracias. Esa es la entrada. Muchas gracias. Ya tenemos la para pedir. Sí. Listo, está acá el vinagreta. Ah, ya, listo. Vinagreta. Chévere, gracias. Bueno, queremos este chaufa de marisco. Y el arroz con langostino. El arroz con langostino y la chaufa de langostino, ¿cuál es la diferencia? Que uno es con salsa de sillao. ¿Ya? Es chaufa, negrito. ¿Ya? Y el otro es amarillito, el arroz con langostino es amarillo. Chaufa de langostino. ¿Y el otro? El chaufa de marisco para ella. Chaufa, sí, ¿no? Ya, ya vuelvo. Gracias. Gracias. Que tenga buen provecho. Gracias. La entrada es esto. Es como una comida vegetariana, pero está bien. Me estaba olvidando, esto es vinagreta. Para ponerle aquí a estas verduras. ¿Vean? Bueno, nos acaba de llegar el chaufa, el arroz chaufa. Este es de langostino y de la chica es un chaufa mixto. Mixto, o sea, tiene de todo. En este caso solamente es de langostino. Así que bueno, vamos a ver. Este plato cuesta 20 soles y la chica cuesta 16 soles. Algo que esta chicha dice que es una chicha preparada con maíz morado, canela y limón. Está súper rica, heladita.
siempre hemos visto esta chicha acá morada. Súper bajada. Bueno, y nosotros encantados aquí en Trujillo. Es nuestro tercer día aquí en Trujillo. Bueno, aquí creo que ya estamos haciendo la despedida aquí en Trujillo. Muy encantada, gracias por su gastronomía diversa que tiene. ¡Wow! ¡Qué chévere! Estamos en las playas de Huanchaco. Bueno, esto también es parte del recorrido que se está haciendo. Bueno, este es el quinto y último lugar donde se está visitando. Apenas aquí nos dan media hora para conocer, pero bueno. Ya está, ya mismo son ya casi las 6 de la tarde. Entonces, bueno, dentro de poco la noche va a caer y nosotros aquí vamos a hacer una pequeña caminata hasta allá al muelle a ver qué tan interesante está. Vamos. Algo que no les comenté, este lugar, esta playa, donde estamos ahora, también fue parte del tour que hicimos en Trujillo, pero este lugar fue el último que visitamos, y en realidad nos dieron muy poquito tiempo para estar aquí, por eso no lo publiqué como tal. Ahora hemos vuelto por nuestra propia cuenta, y como vieron al comienzo, aquí almorzamos. Huanchaco, esta playa situada a 20 minutos de la ciudad de Trujillo. Es famosa mundialmente por los caballitos de totoras, usado para la navegación y la pesca desde el tiempo de los moches y también de los chimús. Aún en la actualidad, los pescadores de Huanchaco continúan con esta ancestral tradición. Los caballitos de totoras son el principal protagonista de estas playas. Ya lo veremos más adelante. Huanchaco y los caballitos de totora. Qué chéverísimo. Bueno, el acceso está restringido, está cerrado. Bueno, no sé si será por ya porque es tarde, pero está cerrado el ingreso al muelle. El clima está nublado y hace un poco de frío, pero aún así las personas están dentro del mar. Y yo con un poco de resfriado, no trajimos ropa para meternos al agua, solo vamos a limitarnos a observar todo este panorama que se ve súper bacán, maravilloso, ver todo esto y lo más bacán de poder compartirlo con ustedes, nuestros amigos. Ojalá y alguno de ustedes que esté viendo este video se animen a venir aquí, que está muy cerca de la provincia de Trujillo. Estamos súper contentos porque hemos conocido muchos lugares turísticos aquí. Volvimos a llegar acá a las playas de Huanchaco, donde estamos más adelante, se ven a los caballitos de totora, así le conocen. Viene una, del lado ya viene uno, no sé si serán paseos turísticos. Dicen que todos los días salen a pescar, o sea, pescan allí realmente, salen a pescar. Así que vamos a acercarnos para allá. Viene una allá al frente, vamos a ver cómo es más de cerca. Una playa con piedra en los bordes, donde tenemos que caminar con cuidado para no resbalar, y la arena gris que reciben a las aguas del Océano Pacífico. Ya a lo lejos podemos ver una gran cantidad de los famosísimos caballitos de totoras. ¡Qué bacán! Un malecón bastante largo se puede ver, donde hay unas pequeñas casetas donde venden artesanías. La playa de Huanchaco también es reconocida como la Reserva Mundial del Sur desde el 26 de octubre del año 2013, convirtiéndose en la primera playa de Latinoamérica
y la quinta en el mundo en obtener este reconocimiento. Es también escenario de competencias internacionales de surf. ¡Qué chévere! Ya podemos ver de cerca a los caballitos de Totoras. Miden 4 metros de largo y unos 60 centímetros de ancho. Se ven de tal manera que adornan a estas playas. Son embarcaciones de pesca desde los tiempos coloniales de los Moches y Chimú, diferentes a los que hay en mi país, que son de madera y de fibra. Salen al mar con toda la tranquilidad que le da su experiencia en maniobrar estas frágiles embarcaciones. A punta de remo se van. Artesanos haciendo los caballitos de Totoras en miniatura para venderlas a los visitantes. Está confeccionada de Totoras, que es una planta acuática que crece en los estanques cerca de Huanchaco, de 3.000 años de antigüedad, de donde se movilizaban hasta 2 personas a las faenas de pesca. También se dice que por la forma que tiene, o sea, la proa que es curviado hacia arriba y la parte posterior más ancha, y aquí se inició la famosa tabla de surf, que hoy en día hay en muchos países donde se practica este deporte. Pero este material lo consiguen por aquí mismo, por aquí cerca. O sea, este material. Allá en la última casa que lo ves. Ajá. Eso negro de la playa. Sí. Por ahí siembra. Ah, esto lo siembran. Claro, lo siembran nosotros. Ah, ya, chévere. Es bien, bien, bien suavecito, balsoso. ¿Pero esto por dentro es vacío o tiene algo por dentro? No, tiene termopol, ¿no? Ah, ya, ya. Ah, sí, 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 bien, sí, sí. Ah, esto es un recubrimiento nomás. Chévere. Ah, te decían así de pura textura. Ay, ay, ay. Cremoladas. Vamos a ver, ¿qué es la cremoladas?
¿Qué es la cremolada? La cremolada es un hielo, pero hecho a base de fruta. ¿Hielo hecho a base de fruta? ¿Un refresco o algo así? Sí, está el hielo, sale como a un helado. ¿Qué sabores hay? Tamarindo, la nábana, maracuyá, fresa, mango, coco, lúcuma. ¿Lúcuma? ¿Qué es lúcuma? Lúcuma es una fruta, pero es una fruta dulce. Deme una maracuyá, por favor. Bueno, vamos a probar una cremolada de maracuyá. Bueno, ¿cómo será? No lo sé. Es algo nuevo para nosotros. A ver. Ya está listecito, ¿no? Sí, ah, ya está listecito, vean. Cremolada de maracuyá. Es un hielo bien finito. Ya es muy rico. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 4 soles. Probando esto que es delicioso. De acá de Perú. ¿Y en dónde estás? Huanchaco. Estamos aquí en Huanchaco, una playa muy cerquita de Trujillo. Aquí está lo que les decía hace poco, un monumento del Caballito de Totoras. Aquí nació la idea de la tabla del surf. Muy chévere este lugar, Huanchaco, para ustedes. No olviden, si llegaste hasta el final de este video, apóyanos suscribiéndote. También dale click a la campanita de notificaciones. Elige todas las notificaciones, así no te perderás todos los videos que iremos publicando. También comenta y déjanos tu dedito arriba. Y es lo último que estamos grabando del Departamento de la Libertad. Luego tomaremos un bus grandote de los que hay aquí en Perú para irnos nada más y nada menos que a la capital de los peruanos, Lima. Así que nos vemos en el próximo video recorriendo rutas peruanas. Soy Willy Viajero,